berreun mila tortura, hilketa eta desagerpen. Baita milaka emakumeren bortxaketa ere baimendu eta bultzatu zituen 1978-tik 86-ra Guatemalan izandako diktadurak. Indigenak ziren gehienak, maiak. Zauriak sendatu gabe jarraitzen du. Azken urteotan, biktimek eta mugimendu sozialek egiaren alde urraturiko bidea aztertu du Fora de Cuadre kazetari talde kataluniarrak. El sentido que tenía para mí seguir viviendo era denunciar y era hablar de lo que había pasado. En el primer cuarto donde estuve, había una silla donde por primera vez supe que me iban a torturar. Y llego aquí y por supuesto me desnudan. Entonces llegaba uno e inmediatamente ponían la radio para que no se oyeran los gritos. Y cuando las personas te escuchan, te regresa algo. Te regresa básicamente la convicción de que lo que te pasó no es responsabilidad tuya y que eso puede cambiar. Empiezo mi militancia política a los 13 años, muy joven. Resultado de eso, pues caigo presa, estuve desaparecida un tiempo y salgo del país para quedar con vida, ¿no? Yo lo había hablado afuera de mi país, pero en Guatemala por primera vez di un testimonio que se escribió y que quedó escrito en la memoria histórica de este país para que mucha gente lo conociera. Me pidieron si podía organizar el capítulo que básicamente identificó por primera vez en la historia de un informe de la verdad lo que les había sucedido a las mujeres durante el conflicto armado en Guatemala. Cuando yo di mi testimonio y cuando vi y trabajé con los testimonios de otras mujeres, fue desbordante el dolor. El proyecto de recuperación de la memoria histórica, más conocido como el Proyecto REMI, inicia en 1994. Se inicia preparando animadores de la reconciliación, que eran personas de cada una de las diócesis, encargadas de tomar los testimonios de todas aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto armado. Se produjo el informe que se conoce como Guatemala Nunca Más. Estos informes nos permitieron tener un diagnóstico nacional de lo que había pasado en Guatemala. Y todo eso ha sido como una investigación que busca precisamente dignificar la memoria de las víctimas. La guerra dejó muchas secuelas psicológicas y por lo tanto había que dar un acompañamiento psicológico a todas aquellas personas que fueron dando sus testimonios, porque fueron procesos bastante dolorosos de recordar lo que había sucedido. El grueso de la represión, el momento brutal de la represión, ocurrió contra sectores indígenas, pero es la mitad de la sociedad, la que yo digo, una metáfora, la mitad de la sociedad castigando a la otra mitad. Porque la labor del ejército fue aplaudida por sectores civiles, por la prensa, por los empresarios, por políticos. El informe Guatemala Nunca Más arroja un número de 442 masacres que se cometieron. Se estima más o menos que un 93% de responsabilidad del Estado manifestado a través del ejército de Guatemala, de grupos paramilitares como las patrullas de autodefensa civil creadas por el ejército de Guatemala para el control de las poblaciones, comisionados militares, un 3% responsabilidad de la guerrilla a través de los diversos grupos armados y un 4% no se tuvo una responsabilidad, no se debió identificar. Los sectores indígenas, campesinos, estuvieron casi siempre dispuestos a testimoniar, a contar sus historias. Los sectores urbanos, ladinos como llamamos acá, los sectores golpeados por la represión, no siempre lo hicieron. Había un sentimiento de dolor, pero frente al dolor, el silencio. Tengo la impresión de que los que denunciaron, de los que tuvieron valor de ir y hacerse entrevistar, consideraron esto como un fin en sí mismo. A partir de ahí no se derivó una acción judicial, sino solo de manera muy circunstancial. De modo que hay 36.000 denuncias, pero
40, 50 casos que se han investigado. Obviamente hay sectores muy conservadores en Guatemala que se oponían a este proceso. Obviamente aquellos violadores de derechos humanos querían que ese pasado no se conociera. Pues hubo reacciones como fue la propia muerte generada en contra de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que se da 2 días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más. El mensaje era claro, la Iglesia Católica se había sobrepasado al publicar un informe en el cual se individualizaban responsabilidades. Se quería demostrar quién era quien todavía mandaba en Guatemala, en este caso eran los militares. Se quería dejar claro que en Guatemala pues, se firmaba la paz, pero no se firmaba pues, la posibilidad de poder deducir responsabilidades. Guatemala es una sociedad enferma. Pasamos del conflicto armado a unas negociaciones de paz en donde pensábamos que las negociaciones o que la firma de la paz iba a cambiar esa emocionalidad y las condiciones sociales, políticas y económicas, lo cual eso no fue así. Tenemos ahora un gobierno militar con un presidente que participó en la guerra. Estamos regresando a formas violentas y represivas de resolver los conflictos desde el Estado. No podemos permitir que regresen gobiernos militares como el que tenemos ahora. Conocer la memoria para un país como el nuestro es tener y dar y respetar el derecho humano a conocer la verdad. Si nosotros como pueblo guatemalteco no conocemos la verdad, esa historia va a volver a repetirse.